Y bien amigos, el día de hoy les traigo el review completo ya de este Vivo IQ. Y me regañaron porque en el video pasado no supe decir bien, o yo interpreté el nombre como yo quise, que era IQ. Y bueno, ya me dijeron, no, que es IQ, que apréndete bien los nombres cuando vayas a hacer un video. Así que bueno, pues lo llamaremos Vivo IQ. Te puedo decir que lo he utilizado por más de una semana, tiempo en el cual me he dado cuenta qué tal funciona este dispositivo. Antes de comenzar con la review completa, quisiera hacer una aclaración. El dispositivo mucha gente me pidió, inclusive yo mismo pensaba compararlo con Xiaomi Mi 9, pero a final de cuentas creo que lo mejor es no hacerlo. ¿Y por qué decido no hacerlo? Porque creo que aunque comparten el mismo procesador, los dispositivos están enfocados a diferente segmento. Cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y cada uno va enfocado a diferente sector. Entonces, este dispositivo creo que para quien está pensado, está excelente. Y ya veremos a lo largo de esta review todo lo que tengo que decir acerca de este Vivo IQ que... te adelanto, está genial. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este producto. Y bien amigos, ahí pudimos ver la ficha técnica. La verdad lo que le sobran a este dispositivo son buenas características. El equipo lo probé, como les dije, más de una semana, tiempo en el cual pude ver todos los desempeños, tanto en el día a día como la experiencia de usuario, la experiencia con videojuegos, que es a lo cual está enfocado completamente este dispositivo. Y les puedo decir que sin duda alguna está pensado perfectamente para ese segmento, para el segmento gamer. Bien, vamos a repasar el equipo para todos aquellos que no vieron el unboxing y primeras impresiones. Tenemos una diagonal de pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus en tecnología AMOLED. Además de eso, tenemos esa cámara de 12 megapíxeles en la parte alta, ahí en el pequeño notch. Del lado derecho, botón de encendido y apagado y subir y bajar volumen. En la parte alta, contamos con jack de 3,5, así como doble banda en plástico para mejorar recepción. En la parte de atrás, triple cámara de 13 más 12 más 2 megapíxeles, que lo hace muy bien. En la parte baja, el logotipo de IQ. Y en la parte central, esa línea en color muy padre que hace la función de un LED de notificaciones. Nos indica cuando el equipo se está cargando, cuando lo conectas a cargador, destella. Y también cuando inicias la aplicación de videojuegos que trae el equipo, también hace por ahí unos destellos. Entonces se ve bastante bien, se ve bastante cool. Y obviamente enfocado al segmento pues, de gamers que les encanta eso de las luces, de colores y todo este rollo. Del lado izquierdo contamos con slot para 2 nano SIM. En este equipo no contamos con ampliación de almacenamiento. Tenemos una memoria de 128 GB, lo que hace que bueno, sea bastante bueno el almacenamiento del equipo. Contamos además de ello con un pequeño botón que hace la función de dos cosas. La primera, que nos da la cámara de inteligencia artificial. Recuerden, enfocas un objeto, tocas ese botón y te da opciones para compra o búsqueda en internet y todo este rollo, ¿no? La verdad que no le hallé mucha función yo en lo personal, por lo menos no aquí, por el tipo de versión que trae el equipo. Y además de eso, bueno, pues funciona como un asistente también de Vivo que está completamente en chino y hay que hablarle en chino. Ya por ahí en otro review lo comentaron eso mismo, yo intenté hablarle, pero no, definitivamente funciona solamente en chino. Y en la parte de abajo contamos con conector de carga tipo C, así como bocinas del lado derecho. Bien amigos, este es el dispositivo, la verdad que bastante bien, así que vamos a probar lo que siempre probamos, que son lector de huella y lector facial. De entrada les puedo decir que en cuanto a lo que es lector de huella, vamos a probarlo, me fue bastante bien. Aún así creo que lo hemos comentado, los lectores de huella no están al 100% optimizados todavía, lo que hace que pues sean un poquito lentos. En este caso me fue muy bien, no tuvo margen de error. Creo que funciona un tanto mejor que lo que funciona el del Mi 9. Sí, ahí a lo mejor sí comparo un poquito. En cuanto a rapidez, a lo mejor no tanto, funcionan muy a la par. Pero me refiero en cuanto a lo que es el porcentaje de fallos. Creo que va bastante bien y va un poquito mejor este dispositivo. Además de eso, bueno, pues el lector facial que funciona rapidísimo, aquí está, ni siquiera hace una animación, va directo a la pantalla de inicio. Eso me encantó. Y otra cosa importante, el equipo desbloquea con cámara y ¿qué pasa? Que al no tener infrarrojo dices, bueno, pues en ambientes de poca luz no voy a poder desbloquearlo porque pues no me va a ver la cámara, esto y lo otro, ¿no? Trae una aplicación o viene dotado el equipo de una característica especial en la cual al momento de querer utilizar el desbloqueo facial en lugares muy oscuros,
ilumina la pantalla. Hace una iluminación de pantalla, te ve y desbloquea. Me pareció un detalle bastante bueno, la verdad. Y logras hacerlo aunque esté el ambiente con muy poca luz. Entonces, en ese aspecto, tanto lector de huella como lector facial nos fue bastante bien. Y un detalle importante, amigos, que no mencioné en el unboxing fue acerca de estos dos botones o estas dos partes del equipo que son sensibles al tacto. Estos están pensados tal cual para el uso en videojuegos. Al principio no sabía cómo utilizarlos, me puse a investigar un poquito, vi cómo era la manera de usarlos y una vez que comencé no pude parar. La verdad que la experiencia fue genial, la manera en que se convierte completamente el equipo en una consola de juego está muy bien pensado y lo veremos en el apartado de videojuegos un poquito más adelante. Solamente quería mostrárselos. Voy a presionarlos aquí para que vean ustedes qué es lo que pasa cuando los presionas juntos. Vamos a despertar el dispositivo, tocamos juntos y lo que hace es que automáticamente inicia con la aplicación de videojuegos que trae el equipo. Ya lo veremos más adelante en el apartado de videojuegos. Y bien, amigos, un apartado importante, obviamente, para un equipo enfocado a videojuegos es el de batería. Y este dispositivo con sus 4000 mAh me fue súper genial. En cuanto a lo que es la carga rápida, sí, fue un poquito más lenta. ¿Y qué pasa? Que el equipo que yo tengo es el de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Esta combinación solamente trae un cargador de 22 watts. El que trae la carga rápida de 40 watts es el de 8 y 128 o 8 y 256. Entonces, aún así, los 4000 mAh me los cargó en una hora exacta. Y bueno, el rendimiento de batería increíble. Tuve un rendimiento de 36 horas de uso. Y con videojuegos, utilizando videojuegos, fueron alrededor de unas 10 horas, 10 horas y media de pantalla. Tiempo que me pareció muy bueno y que a final de cuentas creo que le he dado la autonomía suficiente. Sabemos, y ya lo he mencionado muchas veces, que para un gamer nunca le vamos a dar gusto al 100% en batería. Pero en cuanto al rendimiento, creo que está genial. Para una persona con uso normal y moderado, está sobradísimo. Y para una persona con uso muy pesado, creo que cumple perfectamente. Obviamente, bueno, pues si ya cargas demasiado videojuego, pues poniéndolo a cargar a lo mejor, no sé, media hora, cargas un 60% de batería y comienzas a jugar de nuevo, ¿no? La verdad que en ese aspecto la autonomía de la batería se saca un 10. Bien, amigos, en el apartado de conectividad es importante comentar también una cosa. En el video de unboxing dije que el equipo traía banda B2, no la trae. Y esto pasa ¿por qué? Porque lo mismo que con la carga rápida, solamente está dotada la banda B2 en el equipo con 8 y 128 GB. Entonces, este dispositivo no, pero sí trae banda B4. Funciona perfectamente con Telcel y AT&T. No alcanzó a darme 4.5G, pero sí me da 4G muy rápido, muy estable, sin problema alguno. Además de ello, contamos con Bluetooth 5.0, el cual funcionó perfecto. Lo pude yo probar con mis dispositivos, lo emparejé y con todos me fue genial. En cuanto a la distancia del Wi-Fi, también bien, a pesar de traer puesta la funda que es bastante gruesa, que aquí la traigo puesta, llega perfectamente la señal de Wi-Fi. Y otro detalle importante es que el equipo cuenta con las notificaciones ahí en la parte de arriba, sin problema alguno. Así que no trae el problema Xiaomi en cuanto a lo que es las notificaciones en la parte alta. Va genial en ese aspecto. Y en cuanto a conectividad, creo que el equipo muy bien. Bien, amigos, ¿qué tal me fue en el apartado de pantalla con este dispositivo? Sin duda alguna, creo que está bastante bien optimizada. Tenemos 6,4 pulgadas de diagonal en este equipo con los bordes bastante bien optimizados. Ese notch en forma de U o en forma de gota, la verdad que muy bonito. En la parte baja, el pequeño borde que nos dejan es apenas perceptible y creo que va genial. Además de eso, bueno, la resolución Full HD Plus y al ser AMOLED, pues los colores bastante vivos. En cuanto a reproducción de video, pudimos llegar a 1080p a 60 frames por segundo HDR, lo que hace que sea mucho más nítida la reproducción del video y se disfrute muchísimo más. Pareciera que los objetos están saliendo del equipo. La verdad que una experiencia muy buena y además de ello, bueno, en el día a día genial, ¿no? Otra cosa importante es que cuenta con un sonido bastante claro, muy nítido y que va de la mano completamente con lo que nos entrega visualmente. Logra una experiencia completa y el consumir material multimedia en este dispositivo será un disfrute completamente.
Y bien amigos, en el apartado de videojuegos, que es el que más me gusta, ¿cómo me fue? Y obviamente este dispositivo está pensado completamente en eso, en el uso en videojuegos. Tenemos dos gatillos en la parte alta que ya les presenté hace un rato y esos hacen una función bastante buena. Obviamente a quienes nos gusta jugar videojuegos en equipo celular sabemos que la manera de tomarlo es así, lo manipulas de esta forma. Cuando tienes un gamepad a lo mejor es un poquito más difícil, pero una vez que tienes los gatillos integrados en el mismo equipo celular es bastante disfrutable. Al principio no hallaba cómo utilizarlos, pude descargar dos juegos importantes que fue PUBG Mobile y el otro fue Fortnite. Fortnite lo descargué desde Epic Games sin ningún problema, lo soporta perfectamente el equipo. Obviamente traemos Snapdragon 855 junto con la GPU que le da el poder para correr videojuegos al 100%, y bueno, pues lo descargamos y la experiencia de usuario fue muy buena. Desgraciadamente no pude hacer que funcionaran los gatillos en Fortnite, no sé por qué no se pudo, tal vez no es compatible. Sin embargo, en mi juego favorito, que es PUBG Mobile, pude utilizar los gatillos sin ningún problema. Me encantó la experiencia de usuario, pasé horas pegado de este equipo, al grado de decir, no, ya basta, lo pongo por un lado porque estoy jugando demasiado, me estoy enganchando demasiado con el juego. Es muy disfrutable, te lo recomiendo muchísimo. Una vez que pruebas el PUBG con estos dos gatillos que trae el equipo, se vuelve una experiencia demasiado adictiva, así que supongo que lo hicieron muy bien por parte de Vivo, porque así fue, ¿no? Lo disfruté genial, lo disfruté muchísimo. Si estás pensando en adquirir un equipo gamer, creo que Vivo IQ es uno de los mejores dispositivos. Otra cosa, a pesar de que trae la tapa en cristal, no calienta absolutamente nada. Snapdragon 855 le da el poder necesario para correr lo que quiera. El Fortnite lo corrió en épica a 30 frames, no a 60, pero fue genial. A 30 frames estaba bien y en épica se veían los gráficos súper geniales. Un detalle importante es comentarte que la funda en silicón que incluyen es bastante gruesa, y si tú la ves, un usuario normal que no está enfocado a lo mejor a videojuegos dice, oye, pues le metieron demasiado, ¿no? Pero entiendes perfectamente la ergonomía que le da esa funda al momento que te pones a jugar videojuegos. Sabes que esa funda está enfocada al segmento de gamer. Bueno, amigos, pues ahí vieron el apartado de videojuegos. La verdad que me emocioné, me extasié demasiado. El equipo está genial en eso. Pero tenemos que pasar al siguiente apartado, que supongo que te estarás preguntando, porque por lo regular equipo gamer no trae buena cámara, y sin embargo este dispositivo va contra la regla totalmente. Trae una cámara con una nitidez increíble que en pocos equipos he visto. Si pongo y comparo la calidad de la cámara de Xiaomi Mi 9 y la cámara de este dispositivo, van muy a la par. Realmente no hay una gran diferencia. Ocupas poner una foto a un lado de la otra y ponerte a analizarlas concretamente para poder decir, ah, fulano es mejor, no, mangano es mejor. A mí en lo personal creo que cumple muy bien este equipo. Trae una cámara que les voy a ir mostrando aquí las fotografías. Logré estos resultados con esta cámara, detalle genial, y en muchos aspectos creo que me fue de la misma forma. Tanto la cámara frontal como la cámara trasera hacen este trabajo de una manera increíble. Creo que Vivo IQ está muy bien logrado, y la cámara fotográfica no escatimaron, lograron poner una muy buena cámara. Me imaginaba yo que la iba a traer así de buena, porque en Vivo Next así fue, era una cámara muy nítida, muy bonita, y en este equipo no fue la excepción. Pero un apartado importante también de la cámara es la de video, así que vamos a observar videos con cámara trasera y cámara frontal de este dispositivo. Bien amigos, aquí estamos grabando ya las últimas tomas para terminar la review completa de este equipo Vivo IQ. Estamos grabando con la cámara trasera, son 1080p a 30 frames por segundo. También trae 4K, pero por lo regular no grabo en esa resolución, porque ya saben ustedes que, bueno, está muy pesado el formato, etcétera, etcétera. Pero creo que la estabilización bastante bien, lo traigo en la mano tal cual y podemos ver que el video queda bastante bien estabilizado. Y bien amigos, estamos grabando con la cámara frontal del Vivo IQ, por allá está el ángel. Estamos terminando de grabar las últimas tomas de este review completo de Vivo IQ. Y bueno, la cámara frontal son 1080p sin especificar frames por segundo. También trae capacidad de grabar a 4K, lo que me parece excelente. Pero desgraciadamente no contamos con una estabilización de video. Voy a comenzar a moverme para ver qué tal la estabilidad de video. Aquí vamos con el equipo exactamente igual que con la toma de la cámara trasera. Y como pueden ver, bueno, la estabilidad no es para nada buena, aunque la calidad de imagen es muy buena, la estabilización no lo es. Pues bien amigos, vámonos de regreso al estudio. Y bien amigos, ahí pudimos ver las cámaras. La verdad que tanto la cámara trasera como la cámara frontal lo hacen de una manera increíble. Y bien amigos, ¿qué les puedo decir ya a manera de resumen de este Vivo IQ?
Sin duda alguna es un dispositivo que tiene perfectamente claro el segmento al cual va dirigido, y este es al de los gamers. Tiene todo eso que le encanta a los gamers, tiene un LED con colores, tiene además botones por ahí sensibles a tacto, tiene una funda en silicón que le va genial y que deja ver todo eso que nos incorporan en el equipo para que quede claro que es un equipo gamer. Además de eso, bueno, pues incluye un extra de una buena cámara de video, una cámara fotográfica genial también, y una batería de 4000 mAh que está muy bien optimizada. Además de eso, obviamente, bueno, pues le ponen su carga rápida que va genial. Supongo que la versión de 8 y 128 irá mucho mejor, porque se dice que con ese cargador lo logra hacer hasta en 30 minutos la carga completa del equipo. Algo así es lo que se necesita cuando quieres pasar mucho tiempo jugando videojuegos. A final de cuentas, creo que el equipo está muy bien logrado. No le vi ningún detalle malo y no voy a hablar absolutamente nada malo. Yo creo que todo me fue bien. En cuanto a tiempo de carga, ya lo vimos. En cuanto a recepción también. En general, creo que el equipo está bastante bueno. Me dejó completamente extasiado y lo pueden escuchar en mi voz. Supongo que transmito perfectamente lo que fue Vivo IQ para mí. Y bien, amigos, sé que una de las preguntas que tienen es: ¿cuál me compro? ¿Me compro Xiaomi Mi 9 o me compro Vivo IQ? Y la respuesta es bastante sencilla. Creo que cada uno tiene un segmento distinto. Si quieres tú un equipo para el uso diario y no piensas meter mucho videojuego, creo que Xiaomi Mi 9 te da elegancia, te da un gran diseño, te da un diseño inclusive un poquito más delgado y un poquito menos pesado. Eso hace que sea un poquito más fácil de llevar en el día a día. Sin embargo, si lo que estás pensando es comprar un equipo para meterle caña a videojuegos, Vivo IQ es mucho mejor. Está adaptado perfectamente para ese fin y lo logra excelente. Tiene los gatillos que van geniales, tiene la aplicación de juego que hace que todo se inhabilite, lo que son las llamadas, las notificaciones, y te concentres en tu actividad de videojuego. Entonces, en ese aspecto va genial. Ahí está la respuesta, tal cual. Pues bien, amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbanse a ese canal si no lo han hecho. Recuerden que entre más seamos en esta comunidad, más fácilmente es traer equipos geniales como este Vivo IQ y demostrarte qué tal funcionan en tu país. Una cosa importante antes de irnos es recordarte que próximamente tendremos por ahí tres equipos de Xiaomi que son emblemáticos. Será Redmi 7, que ya viene en camino. Tendremos Mi 9 SE, que también ya viene en camino, y Black Shark 2, que estoy esperando con muchísimas ansias, y lo más seguro es que el día lunes lo tenga en mis manos. Esperemos que nos vaya bien en cuanto a impuestos. Estamos rezándole al dios de los impuestos y de las aduanas para que nos llegue libre completamente. Muy bien, amigos, recordarles que mi nombre es Boyo González, que esto es Review CMX. Hasta pronto.